Qué bueno es volver a reencontrarnos en Renuevo Medical Channel, la hora de la salud. Realmente estamos felices de volver a encontrarnos con los profesionales que nos dan las mejores sugerencias para cuidar nuestro cuerpo, por supuesto, desde el punto de vista de la salud siempre. Y no podemos dejar de mencionarlos porque están en el área de medicina general, todas las especialidades en acondicionamiento físico y también en estética. Y, por supuesto, usted lo dijo, antes de finalizar el programa, ya sabe que nos tomamos 3 minutos para nosotros para compartir ese mensaje que toca nuestra área anímica, ese mensaje que todos, absolutamente todos necesitamos. Y, por supuesto, vamos a responder a muchas inquietudes que nos hacen llegar a través de nuestro Facebook, a través de WhatsApp, en la línea que figura en pantalla. Vamos a tocar un mensaje directo al corazón. Y la invitación ya es recurrente. Vamos a compartir el programa juntos y de esta manera. Sin miedo. Fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que... La alimentación sana ahora tiene una estación especial. Estación de frutas. Estación de frutas. Excelentes frutas y verduras y una inmejorable atención. Estación de frutas en Avenida 75-1845. Pedidos a domicilio al 2262-544849. En Facebook, Estación de Frutas. Porque sigo tus pasos. Porque sigo tus pasos. GNC Necochea de Aníbal Kier. Venta y colocación de equipos, renovación de obleas, pruebas hidráulicas, cilindros, equipos quinta generación, mecánica general y service, todas las marcas. Consultas al 1550-0817. SP Sistemas de Seguridad, Avenida 42-3785, teléfono 421992. Laboratorio de Especialidades Bioquímicas LED, calle 63-3099, teléfono 526969. Me gustaría que Sonia también nos dé su parecer de cómo repercutió esto en Necochea, porque sé que estuvieron también con las autoridades de Necochea hablando de este tema, Sonia. Sí, hola, ¿qué tal, Alejandro? Sí, la verdad que este proyecto está haciendo, digamos, su proceso, ¿no? En Necochea, desde el lado de la prevención, que es uno de los objetivos que tiene este proyecto. Justamente ahora estamos ya en campaña de acción, realizándolo, para que próximamente pueda salir a la calle. Así que estamos en eso, trabajando fuertemente sobre la prevención. Bien. Y como anteriormente te nombró Gabriela,
el proyecto, digamos, en general es un proyecto certero. Es un proyecto que, volvemos a repetir, en el país no hay, digamos, dentro de las penitenciarías el rol de psicopedagogo. Es por eso que le damos tanta importancia, porque es una, a pesar de que viene de la mano de la psicología, es una disciplina nueva en el país, es una disciplina que es digamos, de gran importancia desde la matriz de aprendizaje, porque vuelvo a repetir, donde se incorpora un conocimiento, si ese conocimiento es un conocimiento que, digamos, ayuda a la persona a desarrollar, a construirse como ser, como sujeto de derecho, ese conocimiento va a ir plasmando distintas actividades y buena acción en toda la sociedad. Pero si esa matriz de aprendizaje le incorporamos acciones que no corresponden y que afecta a un tercero, digamos, como que hay que reeducar esa neurona, ¿no? Hay que reeducar ese aprendizaje. Y bueno, es por eso que, digamos, IPSI acá está instalado para poder, digamos, reestructurar esa neurona y esa acción. Bien. Viviana, ¿cómo estás? Primero te saludamos, gracias por estar con nosotros. Bueno, faltan algunas colegas también, pero que ya se van a ir uniendo y bueno, y si no, no va a faltar oportunidad de hacer otro encuentro por Zoom. Viviana, a partir de lo que decía Sonia recién, hay muchas innovaciones en el campo de la salud, hay muchas innovaciones de, en realidad, de enfermedades que parecían que desahuciaban a la gente, que la apartaban, que la marginaban, que la le creaban un estigma. Hoy hay tratamientos para que esto no sea así. Contanos un poquito de eso. Los trastornos que surgen desde salud mental son muchos. La pandemia, y lo tengo como una frase, nos puso patitas para arriba y afloró un montón de situaciones que estaban enmascaradas con otras y a todos los profesionales de salud mental abordar a pacientes que en otro momento no hubiesen venido a la consulta. Nosotros desde el área de psicopedagogía fundamentalmente estamos abocados, bueno, con niños al aprendizaje, a todos los trastornos que estos chiquitos traen, adultos y adolescentes. Todas las edades etarias han sido afectadas por una cosa o por la otra, por situaciones personales, por pérdidas personales y también por una pandemia que mundialmente, insisto, hizo que nos situáramos de una forma diferente. Y creo que nuestra área de psicopedagogía, que abarca no solamente como nos tienen ubicados siempre desde el área del aprendizaje, sino también desde el área como estamos trabajando ahora en contexto de encierro, o desde el área de especial, nos hizo poner en un lugar de preponderancia para poder abordar con mucha idoneidad las distintas dificultades en el área pública y en el área privada, porque creo que en estos momentos todas las áreas están como estalladas por la convocatoria que hay de familiares. Hola amigos de Enfoque Estético, hoy en esta oportunidad quiero hablarle a mis colegas, a todas aquellas personas que se dedican a la estética, masajistas, depiladoras, pedicuros, kinesiólogos. Empecé a traer una línea a mi centro de estética para todo el profesional, en la cual tiene cremas bases, geles criógenos, gel base, cremas reductoras, alcohol en gel, sanitizador de mano, toda una línea amplia y de buen producto. Me encuentran en Avenida 75, 1986 o a mi teléfono 1540 95 57 y cualquier consulta que tengan sobre estas cremas me llaman y yo se las contesto. Renuevo Multimedios, el primer canal digital por internet de Necochea, Argentina, para el mundo. Renuevo Multimedios, programación para toda la familia. www.renuevomultimedios.com.ar. Hola,
Adolfo García Decoraciones, el universo de la decoración. Avenida 42-2625, teléfonos 42-2880 o 43-8788. Alcanzar la perfección natural con un nuevo concepto en cuidado y belleza del cabello. Natural Essential Oils, CAO. Asesorate llamando al celular 2262 1556 8941. Estamos viendo combates a rabiar. Contanos cómo están los edades de los chicos y bueno, un espectáculo. Hola Ale, ¿cómo andás? Bueno, en este momento tenemos la clase mezclada, infantiles con juvenil adulto, hasta la primera semana ahora de febrero, que ya volvemos con los horarios normales. Tenemos desde 4 años a todas las edades. Estamos trabajando combate porque ya estamos de pleno con las competencias. En el mes de marzo estamos participando en un torneo en el Club River de Mar del Plata y vamos a empezar a participar en un circuito que hace muchos años que se hacía, en que consta de 5 torneos. El primero es en Mar del Plata, el segundo en Necochea, el tercero en Balcarce, el cuarto en Villa Gesell y el quinto es en Miramar, para cerrar el circuito de competencia de este año. Vemos que la preparación de los chicos es excelente. Sí, vienen bien, están con ganas, los chicos son entusiastas, así que bueno, aprovechamos eso. El clima nos está acompañando porque no hace tanto calor, así que bueno, estamos entrenando. Bien, los horarios, contanos, cabos de nuevo.
Bueno, infantiles tiene a partir de 18:30 horas todos los días, juvenil adulto 19:30, 20:30, 14:30. Así que los esperamos por la academia. No solamente tienen taekwondo, sino también que hay kickboxing, hay aikido y hay jiu-jitsu. Y la invitación, que vengan a probar. Que vengan a probar siempre. Los padres que estén con ganas de iniciar a los chicos en una actividad como esta, las inscripciones ya están abiertas para todo el año. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Ale. Nico, gracias por estar con nosotros en el programa. La estética, enfoque estético es el nombre del programa. Y bueno, estuvimos viendo dos tipos de peinados, estuvimos viendo cortes, estuvimos viendo colorimetría. Queremos que nos explique todo lo que hiciste porque fueron distintas edades también, ¿no? Sí, ambas, una niña y una adolescente. La adolescente la atendió acá mi compañera, que lo que le hizo fue una reconstrucción molecular porque ella venía haciéndose muchos reflejos, le habían explotado el pelo, tenía las puntas muy abiertas, ya por más que lo peinemos y le hagas algo, no. Así que ahí a ella se le hizo una reconstrucción molecular y se le cortó la mitad del pelo. Que le dejamos toda la parte sana, cosa que se le pueda volver a crecer con más fuerza, que con más cuerpo, que le quede sellado. Y a la niña lo que le hicimos, que le habían hecho, es un balayage, que le habían quedado la parte de abajo amarilla, se lo oscurecí todo con chocolate, con dos tonos de chocolate, un tono para la raíz para que genere profundidad, y en los largos le hice un chocolate más rubión para que le dé una luz al pelo entero, digamos. Bien, sabemos que el Centro de Estética Lío tiene muchas especialidades, vamos a hablar con Dayana dentro de un ratito, y decinos cuáles son las vías de comunicación y la dirección donde se encuentra para que la gente pueda venir y tener un asesoramiento correcto. Muy bien, la dirección es calle 4-4174, entre 85 y 83, también tenemos el Instagram para que hagan consultas, es Lío Estética Integral. Muchas gracias por estar en el programa. A vos, muchas gracias. Centro de Estética de Viviana Llorelo, Avenida 75-1986. Teléfonos 1540-9557 o 426148. En Galeno, sentite bien. Para sentirte bien, Galeno, 57-2164. Family, el plan familia joven de la Usina Salud. Informate llamando a los teléfonos
42-5715 42-1887 o acercate a Avenida 42 y 57. El Gallego compra y venta muebles nuevos, usados, antigüedades, restauraciones, colchones en 3 y 6 pagos con tarjeta de crédito. Y si hay algo que desean y no encuentran, El Gallego se los consigue. Avenida 59 3268, celular 1556-2905 y en Instagram y Facebook El Gallego compra y venta. Mencionando este aviso, tenés un 10% de descuento. Así llegamos al final casi del programa, donde ahora sí vamos a compartir un mensaje directo al corazón en estos 3 minutos donde hemos creado un segmento que se denomina Yo Creo. Yo creo, creo en tu palabra, creo que me levantarás, tú me levantarás. Y en el caminar cotidiano nos damos cuenta, donde quiera que vayamos, que existen dos sentimientos fundamentales en estos últimos tiempos. Uno es el temor y el otro es la desesperanza. ¿Cómo hacer para tener esperanza y así lograr que el temor se vaya? Justamente las malas noticias nos traen todo este temor que hacen que nosotros no veamos un futuro, donde parece que no tenemos la posibilidad de llegar a las metas que nos fijamos en la vida. Y metas sencillas, no estamos hablando de proyectos que son prácticamente imposibles de realizar, sino que son metas muy sencillas, como es el vivir cotidianamente con nuestra familia, verlos crecer, darles una educación, darles ese alimento que se necesita cada día y, por supuesto, lo más básico, también si se necesita una medicación. Y cuando llegamos a este punto de no poder saber qué va a pasar el día de mañana, evidentemente nos preguntamos cómo vamos a hacer para sustentar a nuestra familia, a nuestra propia vida, cómo hacer para darle educación a mis hijos. Bueno, yo quiero decirle que la palabra de Dios tiene una respuesta, como una respuesta para cada una de las inquietudes que nos tocan vivir en esta tierra. Y en el libro de los Salmos, ahí la palabra de Dios nos dice que podemos confiar en Dios porque Él cumple con su palabra, como ya lo mencionamos en programas anteriores, pero también que Él da ánimo a los corazones que están juntamente desesperanzados, aquellos que están descorazonados. Si tu vida está desesperanzada, si no ves una meta, si no ves una salida, bueno, yo te animo a que pongas en marcha la fe, porque Dios te va a mostrar cuál es la puerta que debes abrir, cuál es el lugar donde tenés que golpear, donde tenés que buscar para salir adelante con tu vida, con tu familia, con tus proyectos, con todo lo que te inquieta hoy. Bueno, Dios te dice, confía en mí, que yo tengo la salida. ¿Cómo hacerlo? Bueno, a través de un sencillo pero contundente paso de fe. Y si no te animas o no sabes cómo hacerlo, gustosamente te podemos guiar. Nuestra meta, nuestro propósito, es que tanto vos, tanto usted, como tu familia, como su familia, no importa el sexo, no importa su creencia, puedan encontrar una respuesta
en las manos de Dios. Así que estamos gustosos de poder guiarles, llamarnos o escribirnos un WhatsApp al teléfono que figura en pantalla, que es el teléfono de producción, y gustosamente los vamos a guiar. La meta, el propósito, como acabamos de compartir, es que ustedes sean y tengan una vida y una familia completamente 100% saludable, física, mental y espiritualmente. Y esto se puede lograr únicamente poniendo en marcha la fe. Hay un solo camino. Muchos dicen que hay muchos caminos, pero hay uno solo, y ese camino se llama la fe. Pero no la fe en cualquier cosa, sino la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él tiene la respuesta y la salida para tu vida y para la vida de tu familia. Todo el mundo puede cambiar su corazón, todo el mundo puede hoy mismo recibir algo de Dios. No esperes a mañana. Gracias por acompañarnos. Estamos a la espera de tu llamado, de tu mensaje a través de Facebook o de WhatsApp para poder ayudarte en lo que necesites. Desde ya, muchas gracias. Nos vamos a volver a encontrar en una futura emisión con mucho, pero mucho más de Renuevo Medical Channel. Que ustedes la pasen muy, pero muy bien. Que Dios los bendiga. ¿Dónde vas? Ahí, sin una razón. No te escondas más y agárrate de mí. Ten calma, tu drama se acaba hoy. Ten la confianza en que vendrá la solución a tu clamor. Escucha tu alma y yo te voy a acompañar. Vamos juntos, que te llevo. Renuevo Multimedios, el primer canal digital por internet de Necochea, Argentina, para el mundo. Renuevo Multimedios, programación para toda la familia. www.renuevomultimedios.com.ar